Hello, everybody. Hello, teacher. Hi, can you hear me? Yes. Okay, excellent. Yes. Okay, great. Thank you. Thank you. Um, let's begin. Uh, just let me share this presentation with you over here. Permítanme. está. Okay, I'm going to share the screen. Okay, there it is. Can you see it? Pueden verla? Yeah. Can yes. You see yes, okay. teacher, yes. Thank you. Thank you very much. No les pregunto porque ya me ha pasado que a veces yo. Según yo estoy compartiendo y, y al aire <laughs> prácticamente estoy explicando. Entonces siempre pido confirmación por, por si acaso algo no está funcionando correctamente. Ok, everybody, welcome. Lo primero que haremos, eh, como de costumbre, será la, pasar la asistencia, ¿verdad? Permítanme. Aquí está. Ok. When I call your name, please say present or indicate that you're here. Andrea Ixchel Sanchez. Andrea Ixchel Sanchez Aguilar. Nope. Blanca Mireya Galdames Hernandez. Blanca Mireya. Nope. Braulio Heriberto Hernandez Mejía. Braulio Heriberto, I'm sorry, Hernández volví a decir, es Velázquez Mejía. Lo mismo que hice ayer. <laughs> ok, Carlos René Ramírez Barillas. Carlos René. <laughs> Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica. Veo que está conectada, pero no me contesta. Vamos. Ok. Teacher, Claudia. acabo de ingresar ah, al enlace. Okay. ok, thank you. Ok, pero ya está acá, lo importante. Ok, uh, Claudia Yesenia Évora. Present. Ahí estaba, también ya había visto. Thank you. Doribel Arelia Arreaza. Present, teacher. Thank you. No, un momentito. Ah, sí, ahí estamos. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela Jovel Valle. ¿No? Emanuel Portales Hernández. Por aquí dice Braulio que ya está conectado. Vaya, ya estamos, ya lo pusimos. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera. Faltan varios. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Gracias, señor. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Teacher. Yes. Yo, con Jonathan, es que fíjense que a él en la semana pasada le robaron el teléfono y hasta ahorita tiene y fíjese que no puede entrar a la cuenta de Zoom pero ah, aquí está conmigo, o sea, está que le hable. Él. Está intent... <laughs> acá estaba intentando, intentando entrar a Zoom, pero no puedo. Mm, vaya, voy a reportar este caso, lo voy a anotar acá aparte porque si ya sabe llegue... la, la eh, Paola ah, Porque vaya. si no podemos entrar no no sale error. Ajá uh -huh. Bueno, igual se lo vamos a reportar para que quede también constancia de mi parte. Elías Granadeño. De pasmado, ok, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Ahí sí. vamos, vamos a reportarlo. La cuestión Gracias, es sí. que, pues si yo puedo eh, decirle, ¿verdad? A los, a los coordinadores de Inglés Corporativo, la cuestión es INSAFOR, ¿verdad? Para INSAFOR sí. tendría que estar conectado él directamente sí, en su sí, cuenta. Sí, sí así que esperemos que se pueda hacer algo al respecto y mientras tanto hay que ahorita seguir. está intentando él, tal vez uh -huh. se conecta más avanzada la clase ok, perfecto, si lo logra por favor me avisa y así yo le tomo la asistencia y aquí vale. en el cuadrito. gracias teacher bueno, gracias a ustedes gracias. por avisarme ok, José Alexi Ávila Alfaro José Alexi Ávila Alfaro José Aristides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you. Present. José Manuel García García. Present, teacher. Thank you. Ya puedo entrar, Jocelyn. Ya puedo entrar. Eh, Jonathan, ya, ya... Ah, sí, ahí ya está. Puedo. Ok, vamos. Ya le, ya le puse ahí, ¿verdad? Ok, good. Ok, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail. Sí, sí. Ajá. Disculpe, buenas noches, yo acabo de entrar. Blanca Mireya, creo que sí. la mencionamos. Ah, sí, aquí estamos. Ok, thank you. Ya le tomamos asistencia. Ok. Uh, Jocelyn Noemí, ¿verdad? Creo que no. Carla Abigail Aguilar. Carla Abigail Aguilar. Ligia Lisbeth Arias. Ligia Lisbeth Arias. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Muy bien. Present teacher. Thank you. Lig eh, teacher. Dígame. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Tenía aquí inconvenientes con la conexión, pero aquí ah, estoy. Ok. Quiero ver dónde está Jocelyn, 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 Jocelyn. Ok, ya. Yeah. Jocelyn, thank you. Ya le tomamos asistencia. Uh, Mirna Janet Landos de Luna. Presentación. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Saúl Alexander Lozano Calderón. Wendy Lissette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Humansor. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Zulma. Okay. Bueno, eh, vamos a pasar la asistencia más tarde, ¿verdad? Para los que se van incorporando posteriormente. Okay, let's do this. It's uh, Inglés Principiante Módulo 3 and this is me, Iván Doñan, at your service. This is Session 6 and today is November the 22nd of 2022 or 2022, as you prefer. What are we going to do? First, we're going to have a review. Vamos a tener un, un repaso porque creo que el tema que empezamos ayer es un poquito tal vez no complicado pero sí requiere bastante práctica verdad eso de los prepositions of location así que hoy vamos a practicar bastante ya les aviso mi recomendación es que traten de participar verdad eh, muchas veces sucede en los grupos que solo las mismas personas levantan la mano lo cual no tiene nada de malo al contrario es muy bueno participar lo que sí no está muy bien es que hay otros que nada más se dediquen a ver verdad entonces Um, la invitación siempre es a que participen, ¿verdad? Participen. Busquen la oportunidad de practicar su inglés. No solo en la mente, ¿verdad? No, hay que hablarlo también. Okay, so complete these sentences with the correct places. Write one letter in each line. So we need gasoline for the car. Is there a gas station near here? What about number two? I need a volunteer. This is vocabulary. Mm -hmm. saul i'm going to go to the i'm going to go today to the bank i need some traveler checks i'm going to go to the bank i need some traveler's checks correct thank you saul very good Next. Permítanme, se abrió una carpeta acá. Vaya. Ok. Claudia Ébora, then Emanuel, then Braulio. OK. Veamos. Uh, ya que están acá, quiero ver Claudia Évora. Sí, ya está. Su asistencia. Emanuel. Emanuel no me había. Ahorita lo vamos a tomar. Braulio Heriberto ya está también. Ok, so um, Claudia, ¿qué se me hizo? <laughs> Sí. Ok, Claudia, number three. Um, sería... I work at... Um, park. At a Park. Eh, oh. No, 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 espera, 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 Estaba en la anterior. Ah, ok. <laughs> Estaba en la anterior, sería... Quiero ver. Ahí está largo esto. Veamos lo que dice um, luego. I love books, so it's a great job. Teacher, I work at a bookstore. At the bookstore. Bookstore. Okay. okay, okay, okay. Very good. Teacher, I work at library. At the library. No. no. And the problem yes, is. No. Uh, the number of spaces and the number of letters don't match ok, el problema es que el número de espacios no, no queda bien para library podría ser library ¿verdad? el problema es que los, los espacios para las letras no, no quedan bien pero si fuese una sola línea y usted me pusiera eso en un examen yo lo pongo bueno porque tiene sentido totalmente ok, uh, very we'll good start. Bookstore, okay. I work at the bookstore, ok, como dijeron anteriormente. Nada más eh, les quiero solicitar siempre cuando vayan a participar, levanten la mano y por favor esperen a okay, que okay. les, les sea, okay. aj Ajá. No, está bien, lo, lo digo eh, no en específico, sino en la anterior, varios me contestaron, de hecho ni siquiera pude ver quién me contestó. Y precisamente por eso es que les pido que levanten la mano, porque de lo contrario, pues... Okay. So, I work at the bookstore. I love books, so it's great job. Emmanuel, number 4. Are you going to the post office? I need a, some stamps. Are you going to the post office? I need some stamps. Thank you, Emmanuel. Very good. Braulio, number 5. Eh uh, good evening, teacher, good evening. Uh, we don't have uh, any, anything for dinner. Let's buy some food at the coffee um, shop, the coffee shop. Mm, it's one word only. Solo una palabra. Oh, oh, supermarket. Supermarket. Yeah, that's right. Very good. Thank you, Braulio. Okay. Wendy, number six. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, number six. Tomorrow we're going to, to go to Paris for five days. We're going to stay at, at an, an expensive hotel. Okay, we're going to stay at an expensive hotel. Okay, good. Thank you. Uh, the pronunciation only. Tomorrow we're going to go to Paris. Okay. For five days we're going to stay at an expensive hotel. ¿verdad? La palabra hotel lleva la fuerza al final. Sería hotel. Más o menos parecido al español, que uno dice hotel, ¿verdad? Entonces hotel in English. Thank you, Wendy. Number seven, José Manuel. Okay. Eh... Seria a drugstore. Okay, good. <laughs> can you read the complete sentence? Mm -hmm. I have a stomach. stomach you can ache. buy some stomachache, stomachache. You can can you buy some acid in the drugstore? At the drugstore, very good. Mm -hmm. I have a stomachache. Okay, the dolor stomach of the ache. stomach. Dolor of the mm -hmm. stomach, all right. I, have a, I have a stomach ache. Buy some anti acid okay. at the drugstore. Good. Thank you very much. Number eight. Volunteers, please. Let's try. Jennifer. Uh, let's go out, uh, for lunch. There's a great Mexican restaurant. Downtown. Yeah. Okay. Thank you, Jennifer. Correct. Let's go out for lunch. That's a great Mexican restaurant downtown. Very good. Okay. Great. This is vocabulary, the vocabulary review. Let's continue. Ahora vamos a la parte que pues es un poquito más compleja. The grammar focus. Okay, ya vimos esto. Esto es un repaso. Acordémonos de las prepositions of location. On. ¿Ok? Always remember, on, es sobre, sobre qué calle está. Y hablando de esto, cuando ustedes le pregunten dónde está determinado lugar, es decir, que dé de una referencia de su ubicación, lo mejor siempre es comenzar por eh, la calle o la avenida sobre la que esté ubicado o en el caso que sea una esquina sería el siguiente on the corner of eso es lo primero de ahí enfrente de que está a la par de que está detrás de que está eso sería lo segundo que hay que mencionar pero siempre lo primero que mencionemos que sea la calle la avenida o la intersección en que se encuentre so on you have main street on the department store is on main street okay you have on the corner of es en la esquina, on the corner of. It's on the corner of Main and First. Pueden decirlo completo. It's on the corner of Main Street and First Avenue. Okay. On the corner of. Hay que procurar memorizarse eh, la serie de, digamos, palabras en este caso, porque Es un error muy común que se nos olvide una. Por ejemplo, decimos on the corner, pero se nos olvida decir off, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de memorizarse y decir on the corner of, on the corner of, on the corner of. Four words, on the corner of. So it's on the corner of, main and first. What about this one? Across from. What is across from? Okay, this is similar to what we say in Spanish, frente a. Solo que para utilizar esto, tenemos que cruzar la calle. Eso significa. No digamos in front of, porque si decimos in front of, significa que está frente, pero al mismo lado de la calle. Ok. Así que podría ser algo que está afuera, un hidrante, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería in front of. Pero si está frente y hay que cruzar la calle para llegar ahí, vamos a utilizar across from. It's across from the park, como pueden ver acá, it's across from the park. Next, next to Contiguo. Okay, next to. It's next to the bank. This is the bank. It's next to the bank. And between, which means entre. Between. The bank is between the department store and the restaurant okay what are we going to do here take a look you have the prepositions of place across from behind between next to on on the corner of etc 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 so what are you going to do here you need to tell me the right Preposition to complete the sentence. The English school is, blah blah blah, Catherine Street. OK, Catherine Street, the English school. Espero que puedan ver todos ahí. Traté de poner la imagen en la mejor calidad posible. Eh, algunas letras se ven un poquito pequeñitas, pero ojalá alcancemos a leer. Veamos. Who wants to try? Aprovecha ahorita que nada más tiene que decirme la proposición, Ya después me va a tener que decir la oración entera. Así que, <laughs> veamos, aprovechemos ahorita. Es la práctica fácil, de ahí se va a poner un poquito más complicado. Ajá. Braulio, and then Claudia, and then José Manuel. Ok, so Braulio, number one. Um, the English crew uh, is on the corner of. On the corner of Catherine Street. Veamos. Eh, para que sea on the corner of, habría que dar referencia de una calle y una avenida. Pero en este caso solo hay una calle. Por lo tanto, no está en la esquina, sino dir diríamos que está sobre tal calle. ¿Cómo sería, nos quedaría? Hey, sería on. On, así es. Okay. Sería on. Así es. Okay. On. Okay. The English school is on Catherine Street. Mhm. Mm Aquí está el English school. English school. It's on Catherine Street. Okay. Very good. Next. Claudia Evora. The hospital. Okay. The hospital. Um... Sería. Déjenme ver. Sería across from hotel. The hotel. De hecho, parece que. Como que estuvieran, no sé, en el mismo lugar se ve. Ajá, parece que fuera una cuadra bien larga esta. Ajá. Incluso, eh, eso nos respalda el hecho de que si ustedes se fijan, acá esta no es una sola calle, esta es. Beatrice Street. Y esta corte. es Barbara, Barbara Street. Hay un corte, no es una calle seguida. Por lo tanto, por lo menos es a mi parecer que esta es una cuadra bien larga. Por lo en tanto, ese caso podría ha, ser Between um, the gas station and the bank. Between the gas station and the bank. Maybe, maybe. Pero veamos lo que dice acá. The hospital is, bla, 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 the hotel. Aquí está la referencia que necesitamos. ¿Cómo nos quedaría entonces, Claudia? Sería next to. Next to the hotel. Probably not. Si vemos la entrada del hotel está acá, por lo tanto el hospital está. Es que está atrás, pero en ese caso uh -huh. sería. Uh -huh. Ahí está, en la cajita. In this case, it behind. That's right. Sí? Okay, mm -hmm. that is correct. Okay, very good. The hospital is behind the hotel. Mm -hmm. Thank you, Claudia. Uh, next, Wendy. Hello. 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 Teacher, no look, the restaurant. The restaurant, yeah. Okay, veamos. You can see the restaurant. They said the Mexican restaurant. The Mexican restaurant is here. Okay. Uh -huh. mm, the restaurant. Mm, um, on the corner of. Beatrice Street and Fourth Avenue. Correct. The Mexican restaurant is on the corner of Beatrice Street and Fourth Avenue. Correct. Thank you, Wendy. Okay. Um, let's see. Bueno, Braulio me levanta la mano, pero quiero dar espacio a los que algunos que no me han participado eh, muy frecuente ahorita. Vamos con. Pero, thank you, thank you. You go next. I la, promise. La que le ah, una pregunta. Ah, perdón. Aquí tenemos el chat. Behind significa detrás, atrás de. Sí, así es. Está atrás. That's behind. Mm -hmm. Correct. De hecho, eso no aparecía en la lista, ¿verdad? Ahí la, la regamos un poquito. Pero sí, behind means atrás o oh, detrás. Correct. Ok. Um, Jaime, next one. This is yours. Number four, the bank. The bank is on Barbara Street between yes, six sir and seventh avenue, yes. The bank is on Barber Street between sixth and seventh avenues. Ahora veamos se puede utilizar between. cuando, digamos, un establecimiento ocupa prácticamente todo el espacio de una cuadra. A veces eso pasa, ¿verdad? En el caso de, tal vez no bancos, aquí por dar un ejemplo, pero hay, hay eh, lugares como universidades, centros comerciales que utilizan la totalidad de una cuadra. Entonces ahí es difícil decir a la par de qué está o en, en medio de qué está. Si ese es el caso, entonces podemos decir que está entre dos calles o dos avenidas. Como en este caso, the bank is on Barbara Street between 6th and 7th Avenue. Here's the bank. Está entre la calle, la Avenida Sexta y la Septima. Okay, 6th and 7th. Thank you, Jaime. Very good. Saul, you're next. The bookstore. A bookstore, okay. I can see I can see the, the name. Uh, the, no, the I know I'm sorry. I sta. I I see. You can see it, but now you can see it. Bookstore. Okay, thanks. Uh -huh. um books, the bookstore is is on the corner. Let's see, let's see. The English School. The bookstore is blah, blah, blah. The English School. Entonces, sería. Oh. English School. Oh, the English School. Mm -hmm. It's in. It's between 4th Avenue and. Ah no. Cuidado. Avenue. cuidado, cuidado. Veamos. No. Veamos acá. The bookstore is y luego que utilizaron una preposition que nos indique su ubicación relativa al English School y como vemos acá está en la misma also, cuadra de Ajá. entonces the bookstore is it's it's on Fourth Avenue mm, bueno Not exactly. The of... Not exactly. Lo que hay que hacer acá es completar esta oración. Aquí se ve en la doble. Aquí se ve la oración y aquí se ve dónde está. The bookstore is, bla, 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 the English school. Es decir, me tiene que decir dónde está el bookstore en relación al English school. Oh, ok. Uh, uh -huh. the, the English school is. Sería the bookstore, verdad? The bookstore. No, the, bookstore. Ah, the bookstore is? The bookstore is ne next to mm -hmm. English school. Yes, the bookstore is next to the English school. That is correct. Thank you, Saul. Tenemos acá a chat. Ajá, uh -huh. sí. <laughs> Ahí me están contestando. That is correct. The bookstore is next to the English school. Thank you very much. Ok, uh, we continue with um, Mirna. No, un momento, Jaime sta prima. Jaime, number 5, the coffee shop. Questo costa mal verlo. Qui sta, eh? <laughs> Coffee shop. Ok, hey, Jaime. Eh. Puede mostrar las opciones? Ah, yeah. Okay. Mm -hmm. The coffee shop is behind. Behind the park. Mm -hmm. Mm -hmm. No, not no. exactly. No. Okay. Vamos. Second chance. Second oportunidad. Second opportunity. Coffee shop. Mm -hmm. Next to the coffee next shop is, to, is next, next, to. next to the park. Not mm -hmm. exactly, no. The post office is next. Uh, let's see. The coffee shop is next okay, to the post okay. office, so a different one. Vamos a ver. Maybe Mirna can help us uh good night t-shirt uh, good evening eh, si no me equivoco es across from across from okay that is correct okay the coffee shop is across from the park across from so is much. cuando está frente pero hay que cruzar la calle ¿verdad? para llegar ahí so the coffee shop is across from the park okay, okay. there you go thank you very much vaya esas eran las fáciles quiero ver si ahí termina si ahí termina Aquí vienen las que son un poquito más complicadas. Pero antes de eso, voy a aprovechar a pasar a asistencia. Creo que varios ya se incorporaron. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Está por acá, Andrea Ixchel. Carlos René Ramírez Varillas. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela Jovel Valle. Fátima Noemí. ¿Nombre? No I'm have... sorry. Perdón, mi teacher. Ah, ok. Uh, Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you. Ya le tomamos asistencia. Ok. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth. No. José Alexis Ávil Alfaro. Present teacher. Thank you. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarcas. I'm here, teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Here. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Umansor. Yolanda. Ok. Um, Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present, teacher. Thank you. Ahora aquí alguien me avisa por medio de WhatsApp. Solamente voy a contestar a que no se me vaya esto. Alguien me dice que no puede entrar, pero no sé quién es porque no me sale el nombre. Permítame un minutito. Ok, ya, yeah, vamos. All right, we're going to do this. Este mapa es un poco más claro que el anterior. Me parece a mí, ¿verdad? Un poco más claro que el anterior. Pero antes de ver eso, vamos a ver los location expressions. Ok, what do we have here? Take a look. There is behind. What is the meaning of behind? ¿Qué significa detrás? Detrás, detrás, detrás de. ah, Correcto. De. Thank you. Thank you. Thank you. Everybody. <laughs> como revisión rapidita vamos a hacer esto sin levantar la mano. Así que si sabe la respuesta me puede decir. Por ahora <laughs> ya después hay que levantar otra vez. In front of, ok. In front of como explicaba es cuando algo está frente, de frente. pero al mismo lado de la calle, ok. No hay que cruzar la uh -huh. calle. Está frente, pero si Empieza si hubiese un árbol por ejemplo enfrente de la casa y no hay que cruzarse la calle para llegar al árbol entonces es in front of okay next is next to OK. ya sabemos contiguo a la par between entre what about this one inside what is the meaning of inside dentro dentro adentro dentro o adentro and then outside Afuera. 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 correct. outside. aquí vemos on on first street sobre first street. luego on the corner of verdad on the corner of main and first. and finally across from. y como vimos ayer se puede decir también across the street from. okay. across the street from Y alternativamente también podemos simplemente decir opposite. Opposite viene a ser lo mismo que across from. Si se le olvida across from, bueno, well, acuérdense opposite. Viene a ser lo mismo. Ok. Ahora aquí vemos este mapa. There is Elm Street, First Avenue, Second Avenue, Pine Street, Oak Street. And we have the sports shop, Elm Cinema 6, Pearl Jewelry Store. Flowers for Less, Test, yes, <coughs> buy right electronics. Teacher, yes. Me perdí en On Pierce Street. I'm sorry. Eh, me perdí en, en las anteriores, la que estaba explicando. Um, eh, on Pierce Street, ¿qué significa? Ah, on. Sería uh -huh. sobre tal calle. So, ah, ok. Ajá, sobre. La siguiente. On the corner of, en la esquina. Okay. Cuando utilizamos on the corner of, hay que mencionar la calle y la avenida. Que convergen ahí, ¿verdad? Sería on the corner of, main and first. Como ven acá, main and first. Pero eso es solamente cuando un lugar o establecimiento está justo en la esquina de la cuadra. Ok, gracias, Teacher. Ok. You're welcome. El otro mapa era un poquito más confuso porque los tamaños eran como un poco exagerados, entonces costaba distinguir, pero este va a estar más fácil porque todo tiene un tamaño y una ubicación mucho más específica. Ok, so also in the map you have the ATMs, veamos. The ATMs, los cajeros, Buy Ride Electronics, First National Bank, the Shoe Place, the Bookmark Bookstore, the Parking Lot. People's Drug Store, Flora's Flower Shop, Dance Deli, que es como un restaurante, Fancy Convenience, Fancy's Convenience Store, Mikey's or Mickey's, sorry, Sports Cafe, Bloomington's Department Store, The Food Treasure Supermarket, and the Public Restrooms. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes acá? No sé si muy pequeñito quedado esto. Espero que no. Where's the bookstore? Esta vez ya no es cuestión nada más de completar la frase, ¿verdad? Con una preposition. Esta vez necesito que produzcan un poco más y me den una oración entera. Que me den dos referencias para cada lugar. Por ejemplo, Where's the Bookstore? Y buscamos el bookstore. ¿Dónde está? Aquí está. The Bookmark Bookstore. Entonces. Les había dicho, ¿verdad? Lo primero que hay que mencionar es sobre qué calle está o en qué eh, cruce, en caso que estuviese en una esquina. No, est uy, no está en una esquina, por lo tanto vamos a decir que está sobre cierta calle. Luego de decir sobre qué calle o qué avenida está o en qué esquina, tendremos que mencionar a la par de qué está, en medio de qué está. enfrente de qué está, detrás de qué está, etcétera, etcétera. Para este ejercicio existen varias posibles respuestas. Aquí tenemos una. Where's the bookstore? Okay, aquí podemos ver the the bookmark bookstore. It's on Pine Street, aquí ven. It's on Pine Street. Between the bank and the drugstore. Aquí pueden ver, the bookmark bookstore is on Pine Street between the bank and the drugstore. Y si quiere ser más específico me puede decir it's across from the gas station. O puede decir el nombre. It's across from Teso Gas. Aquí está. It's across from the gas station. O el nombre. It's across from Teso Gas. Entonces así sería. Como les digo, aquí se vuelve un poquito más difícil, pero no tengan miedo de intentar. Lo peor que puede pasar es que voy a hacer la corrección pertinente muy respetuosamente y vamos a aprender todos. De los errores también se aprende. Por supuesto hay que procurar no cometer el error. Number two. Where are the public restrooms? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Claudia Evora and then Emanuel for the next one. And then Irma Zuleima, then Wendy Lizette. Mantengan la manita levantada para que así no perdamos el orden. Después que haya concluido su participación, ahí ya la bajan para que eh, vaya subiendo, ¿verdad? El, el, la línea. So, where are the public restrooms? Claudia. Okay, sería it's It's on Third Avenue. One, one small detail. Como son dos, ya no podemos decir it's. Tendría que ser. Ouch. So ok. Eh, lo que pasa es que aquí okay. sería. Ok, ok. Siempre, siempre esperemos el, el turno, ¿verdad? Ok, sería. <laughs> They are. Oh. Vamos a ponerlo acá. Vamos a mostrar aquí. Cuando decimos it, one thing or one place, they sería two or more things or places. Okay. Mhm. Mm Entonces, si para una decimos it's que sería it is, para la otra sería they are. They are. Okay. Mm -hmm. Son dos, verdad? Entonces, where are the public restrooms? Okay, and in this case they are on 3rd Avenue. Yes, they are on 3rd Avenue. Very good. Um, next, Blooming's Department Store. Next, next to? Next to Blooming's Department Store. Yeah, that is okay. And mm what -hmm. Y podría ser, veamos las location expressions que están acá, verdad? Afuera de dónde están, sería insightful. No sé qué dice acá. inside or outside outside seria mm -hmm. outside food mm. food treasure food resorts uh, supermarket yeah that's right o simplemente they are outside the supermarket okay. okay okay good thank you claudia where are the public restrooms they are on third avenue next to the department store aquí pueden ver they are outside the supermarket. Good Emmanuel, you're next. Where is the parking lot Thank you teacher. <laughs> you're welcome. See you kids. Este tema es un poco difícil de darlo así con diapositivas a distancia, porque los mapas son grandes y cuesta ver, verdad. Pero <laughs> funciona más cuando uno está en una clase presencial este tema. Yo no lo puedo proyectar así en la pared. Okay, so um, where is the parking lot? Um, I can't see the um, I'm sorry. I can't see the avenue, ah, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I see I start. it's um it's on mm -hmm. it's Oak, on Oak street it's on Oak Street, yes. And between to the shoe place and dance daily. Okay, good. But you don't say between two, only okay. between. Uh -huh, so it's on Oak Street between the shoe place and dance deli. Okay, great. Algo más? Por si me pierdo. Um, Is uh, the parking is behind to behind mm -hmm. the bookstore? Behind the bookstore. I Yes. Okay. Good. Yes. Where's the parking lot? It's on Oak Street between the deli and the shoe store. Okay. Podemos decir también it's on Oak Street between First Avenue and Second Avenue. Podemos decir eso, pero creo que aquí de hecho. Vamos a decir, para ser más específico, it's behind uh, the bookstore. Una mejor referencia. It's behind the bookstore. Está atrás del bookstore. Very good. Thank you, Emmanuel. We continue with Irma Zuleima Grande de Cuellar. Okay. Where are the ATMs? Where? Sorry. They are. Um, uh huh. So we, um, lo okay. No problem. Where are the ATMs? I mm -hmm. Por ahí están, por ahí están. No le digo dónde porque le estaría dando la respuesta. Sí, no voy. Ah, pero se lo voy, a, lo voy a señalar. Aquí están. ¿eh? Oh, ok. Ajá, ok. Um, fine okay, so you say they are. They are Fine Street. The preposition um, They are? They are um, on. On. On mm -hmm. the street. They are on Pine Street. OK. On um, Pine Street. Mm-hmm. In, in front of by Rai Electronics. Mm, mm Not exactly. Mm -hmm. Porque sería entonces across from. Porque hay que cruzarse la calle para llegar okay. a Buy Right Electronics. Entonces sería. Puede utilizar next, in front. Ajá. Next to next to the bookmark bookstore. Okay. First National Bank. En First National Bank sería más bien next to the bookmark bookstore, pero si hablamos del First National Bank tendría que utilizar algo distinto. Next to the bookmark, bookstore. Mm -hmm. Y si hablamos del First National Bank, ¿qué podemos decir? Mm, we, um, between. between. Mm -hmm. Probably not. Between means entre. Mm -hmm. Veamos acá, veamos acá. Outside. outside, está afuera, outside. verdad? Outside. Uh -huh. yes. entonces decimos outside. The, uh, outside uh, the first national bank. Outside first national bank. También podemos decir in front of the first national bank porque están justo enfrente, sin cruzar la calle. También, okay? Very good. Yes. Okay, good, good. So um, where are the ATMs? They are on Pine Street, in front of or outside the bank. They are across from the electronics uh, store, or by right electronics. Okay, thank you very much, uh, Irma. Wendy, you're next, number five. Where's the gas station? Where is the gas station? Gas station is um. on on pine street yes and I uh, acro from the bookmark bookstore good and i um, <laughs> between uh between of second avenue and by right electronics between second avenue and by right electronics it's no. possible it's possible but maybe it would be easier to use a different expression to refer to by right electronics ¿Está? next to next to by right, electronics. By right uh -huh. electronics yes okay really good thank you wendy So where's the gas station? It's next to the electronics store, next to Right Electronics, across from the bookstore, okay? Y no le puse yo ahí la calle, ahí la regué yo. Le vamos a poner acá para que quede constancia. Cambiaremos el orden de animaciones. Uy. Ah, ahí está. Se había trabado la presentación por un momento. antes. Okay, veamos y vamos a cambiar acá. It's on Pine Street. Okay. It's on Pine Street. It's next to the electronics store across from the bookstore. Okay. Very good. Thank you, Wendy. Who takes on Thank the next? Too. What about the next one? This is the last one. Please raise your hand. Where's the drugstore? Blanca Mireya. Where's the drugstore? Is that people's drugstore? The drugstore is. In... Oh. The drugstore is on the corner of um, Second Avenue. And Let's see. So far so good. Hasta ahí todo bien. Uh -huh. It's on the corner of Second Avenue and Se podría eh, next to the Flora's flower shop. Yes, pero me dejó incompleta la otra <laughs> oración. Sería, okay, it's on the corner of Second Avenue um, and in Pine Street. Yes, it's on the corner of Second Avenue and Pine Street y luego next to the flower uh -huh. shop, ¿verdad? Uh -huh. Ok, ¿Alguna otra referencia que pueda Eh, proporcionarme, por favor. Eh, across from Mickey's sport, sport Cafe. Good. Okay, great. Thank you, Blanca. It's on the corner of 2nd Avenue and Pine Street. It's next to the flower shop. Also, it's across from the Sports Cafe. Great. Excellent. All right. So, um, very good. ¿Tenemos alguna duda sobre cómo utilizar estas uh, location expressions, these prepositions? ¿Serían también? ¿Alguna consulta? Algo que no nos haya quedado claro, podemos ahorita, digamos, eh, ventilar las dudas, podemos clarificar cualquier duda que tenga. Mm -hmm. No, si little... yo, yo tengo una duda. Ok. In, ¿Quién, eh, on the ¿quién, corner of ¿quién main. Me... Ah, Blanca. First? Ajá. On the corner of main and first. Ajá. Ajá. Si se pudiera around the corner. Mm, around the corner, más que todo, es para dar, digámoslo así. Cuando usted le está indicando a alguien hacia dónde ir o a dónde va a encontrar algo, por ejemplo, si usted va caminando, le dice, mira dónde está la, la panadería, The Bakery. Y Usted le dice, go straight ahead, ok. Until the end of the street, it's around the corner, que sería, está a la vuelta de la esquina. Pero en este caso no puede ver la persona, habría que indicarle que está a la vuelta de la esquina. Eso ya sería el tema que vamos a ver mañana, digámoslo así. El día de mañana... No solamente me van a indicar dónde están las cosas o los lugares, sino que también vamos a practicar cómo llegar a esos lugares. Así que ahí, pues, se vuelve un poquito más complejo, pero es bueno saber, ¿verdad? Es, es dar la indicación de cómo llegar a determinado lugar. Uh -huh. ¿Puedo, usar el, Puedo usar el Waze para llegar. El Waze. Puede ser, pero no le van a salir los que estamos viendo acá. Ok, Jocelyn. Eh, teacher, eh, para, no sé si, 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 si el, el término enfrente de esquina opuesta, cuando ah. ahí el, el último ejemplo, ¿cómo se dice esquina opuesta a? Ah. Esquina opuesta, ahí me agarro un poquito en curva porque no estoy seguro, veamos. Vamos, mm, déjeme ver. Bueno, aparecen. Aparentemente es bien literal la traducción. Opposite corner. Esquina opuesta. No quiero ver. Fíjense que le voy a quedar un poquito mal acá porque no estoy seguro. Lo que puedo hacer es, me lo llevo yo de tarea, lo investigamos. Bueno, lo investigo yo. <laughs> y el día de mañana podemos ver eso. Nada más recuérdenme por... Se opposite, olvidar. nada más. Opposite, lo que pasa es que opposite es más bien igual que across from. Ahora, tendría que ver si opposite también eh, califica para las esquinas, que es lo que no estoy seguro. He encontrado traducciones que dicen the opposite corner, pero no son precisamente... Eh, utilizadas para hablar de lugares digamos en la calle sino más bien adentro de una casa o de un edificio entonces está no me es claro digámoslo eso acá tendría que verlo con más detenimiento pero sí me comprometo a investigarlo y vamos a ver y aprendemos juntos. <laughs> ¿Cuándo usar turn, turn, turn left? Ah, vaya. Eso es lo que les decía. Vamos a verlo mañana. Turn left es cruce a la izquierda. Pero ahí ya le está indicando a la persona no solo dónde está un lugar, sino hacia dónde ir para llegar. Pregunta acá Doribel Areli, ¿verdad? Ahí es que vamos a ocupar turn left. Pero eso mañana. <laughs> Todavía no llegamos hasta ahí. Turn left. Lo mismo es turn right, ¿verdad? Cruce a la derecha. Turn left. Cruce a la izquierda. Turn right. Cruce a la derecha. Pero de nuevo, eso es tema para el día de mañana. Ok, veamos. Um, any other questions? Alguna otra pregunta? No questions. Okay, then. Bueno, en ese caso, vamos a tomar. Sí, sir. Yes. Cuando José nos Manuel. queremos referir. Eh, que algo está como encima de. Encima eh, de. Ajá, un ejemplo. Cuando yo quisiera identificar como un... Eh, algún... como rótulo o que está encima del, digamos, del techo, por ejemplo. Del techo. Ajá. Siempre sería on. Esa palabra siempre sería on. On. On es uh -huh. sobre. Ajá. Uh -huh. No, okay. uh -huh. okay, También se solamente. puede utilizar on, por ejemplo, si el letrero estuviese eh, pegado a una pared, sería uh -huh. on the wall, on the wall, on, uh -huh. on the wall. Uh -huh. Uh -huh. Sí, okay, ese, se utiliza on. Okay. Um, all right, I'm going to call the tenants for the last time. Voy a llamar a aquellos que eh, no han contestado. Tal vez se ha incorporado. Vamos a probar por última vez. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. No. Carlos René Ramírez Varillas Elena Gabriela Jovel Valle. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Not here. And uh, Yolanda Areli Flores de Umansor. Bueno, creo que no. Entonces tomamos aquí el dato. Ok. All right, everybody. Entonces, hasta acá llegaríamos. Como les comentaba el día de mañana, vamos a ver, primero que vamos a hacer es un listening, que ya volvemos de nuevo a los ejercicios de la plataforma. Prácticamente todo lo que hicimos hoy es una práctica adicional. Esa no la van a encontrar en la plataforma pero me pareció pertinente, dado que este tema es eh, un poco extenso, ¿verdad? Y hay un montón de variables y hay, y hay oportunidad para hacer bastantes ejercicios, para practicar. Entonces, ya mañana volvemos de lleno al contenido de la plataforma y vamos a estudiar, como les comentaba, eh, Giving Directions, que es para llegar al lugar determinado. Es, es un poquito más complejo, pero vamos a echarle ganas y vamos, vamos a ver qué se puede hacer esto se puede lograr no hay problema. Ok everybody um, thank you very much ok and Thanks for your attention Thank you for being here and thanks for your participation como siempre verdad la atenta invitación a los que tal vez no estamos participando mucho. Los invito a que se atrevan verdad a que pongan en práctica lo que estamos aprendiendo And uh, that's it for today. I'll see you tomorrow. Good night. Do teacher. Ah, Doribel, Doribel Do creo que quiere, me, quiere preguntar algo. Dígame, Doribel. Solo una consulta. Dime. Al inicio digamos de la pregunta, cuando es word, se este, contesta con it. Y cuando es, es words, eh, words say are. ¿Es solo esas dos opciones hay para responder eh, en la pregunta? Okay. Ok. Sería, where is, por ejemplo, where is the gas station? Entonces, cuando le preguntan, where is, tendría que ser it, is. O su equivalente, it's. Pero cuando ya le preguntan por dos cosas, por ejemplo, hubiese dos cajeros automáticos o varios, where are, ¿verdad? The ATMs. Entonces ahí dice, they are. Or the contracted form there. Y lo que haga falta. Así sería. Okay. Thank you. Peter. You're welcome. Okay, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night, Good night teacher. Good night, teacher. See you later.